Alors, il dit, on peut pas juger et pas bomber une pomme dans la ouais. T'as gagné pas de l'homme là, dit. Et non, dit, m'tiens, si on a gagné, tu as le bébé, le goût, tu as tombé là, ma. Ma yop, pi, pour un mabé, y'a m'dji, t'y fouille, m'tiens. Gagné pour un jour, t'as mon chum famille. Pas m'a dit, pas, tu es ta messi. Bon, t'as gagné, je suis là, n'a jamb. Tim ni popu na jak clitorise. Ile yogo do nchitem ni. Ile bucho ba mu yipfua. Wala baga ipa do ta fi la tsamu ya la baga. Ila to changa wa ila chini ya. Chwe chini mu iba. Yo wala gata mi kuita wap. Na gwa ya. Андрей долго пытался понять, кем он был среди своих в России. Очень долго боролся за справедливость для своего партнера Александра, который умер в руках у полицейского только из-за того, что он был геем. La obligó a casarse con un primo suyo, que era mucho mayor que ella y que no conocía absolutamente de nada. Pero ella estaba enamorada de un amigo de la infancia y se negó. Y simplemente por negarse, la familia le dijo que había manchado su honor, que no querían saber nada de ella, no le hablaban, la amenazaron. Tenía la mirada más triste que he visto en mi vida. Que no sabía dónde ir. Y me acerqué a ella para preguntarle si necesitaba algo. Y me contó que su marido la golpeaba, que le prohibía salir de casa, que tenía quemaduras en algunas partes del cuerpo, que incluso le había dado un golpe en la cabeza con una botella. Me enseñó la herida. Y le habían dicho que tenía derecho a pedir asilo. Y yo no tenía ni idea. Y empecé a preguntar. Un día salió toda mona, arreglada, entera, maquillada, vestida, toda de mujer completa. Y se la llevaron detenida. Luego vimos que le habían hecho quemaduras de cigarrillos en la piel. Y es... La golpearon, le rompieron unos dientes, los de adelante. Hace un mes la vi reír por primera vez después de 2 años. Ahora Aviona me cuenta muchísimas cosas de su familia. Echan falta a su hermano pequeño. De hecho, Aviona y yo tenemos 2 hermanas y sé que ella está preocupada por la suya porque... Bueno, porque hace mucho que no sabe nada de ella. Que una persona que ha sufrido malos tratos tiene el autoestima por los suelos. Y cuando entiendes eso, entiendes sus miedos. Y entiendes que al principio Lumna, cuando iba por la calle, iba mirando alrededor todo el tiempo. Aunque supiera que era imposible que la estuvieran siguiendo. O tenía siempre la sensación de que alguien le iba a hacer daño. У него было столько энергии, мы все завидовали ему. Он никогда не уставал. Con el tiempo, pues Fátima se ha convertido en una gran amiga. Supongo porque las dos necesitábamos tener a alguien en quien confiar, ¿no? Esta es Fátima. Esta es Lumna. Esta es Aviona. Вот, это Андрей. Esta es Marianne. Yo futo Afsayonga.